Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de sus dispositivos electrónicos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del Centro INAH Oaxaca y de la Zona Arqueológica de Monte Albán. Bienvenida a esta mesa sobre metalurgia en Mesoamérica y en el periodo colonial. Con esta mesa cerramos con broche de oro, por supuesto, la serie de eventos que hemos preparado para conmemorar dos hechos fundamentales para la vida académica y científica de nuestro país. Por una parte, estamos conmemorando el aniversario número 90 del descubrimiento de la famosa, más que famosa, Tumba 7 de Monte Albán. Este descubrimiento es todo un proceso que dio inicio, por así decirlo, un 7 de enero del año de 1932, pero no fue sino hasta 2 días después cuando se logró entrar a la cámara y se logró confirmar lo que ya se sospechaba, la grandiosidad de este descubrimiento fundamental para incrementar el conocimiento científico sobre los pueblos americanos, sobre su historia, sobre su economía. Pero también fue un hecho institucional fundamental, ya que da origen, después de una serie de eventos, este descubrimiento a la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al mismo tiempo, estamos conmemorando un aniversario más del natalicio del doctor Alfonso Caso y Andrade, quien fue, pues, el insigne descubridor de esta tumba. Un personaje multifacético, quien incursionó pues, en varias áreas del saber humano, fue filósofo, historiador, abogado, arqueólogo, político, tuvo su faceta, pues, donde creó políticas públicas muy interesantes, vigentes, no carentes de polémica. Pues no me queda más que agradecer a todos nuestros ponentes de lujo con los cuales cerramos con broche de oro esta serie de eventos. Muchas gracias, doctora Gabriela Peñuelas, doctor Johan García, muchas gracias, doctora Tania Bautista. Les agradecemos en verdad el que nos hayan dado la oportunidad de ser el medio por el cual pues, externen sus y los resultados de sus interesantes investigaciones. Pues le cedo la palabra a nuestro moderador, el arqueólogo Leones Rodríguez Muñoz, quien es egresado del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha participado en proyectos de investigación y salvamento arqueológico en la zona arqueológica de Teotihuacán, en otras áreas cercanas como Acolman, Tepexpan, Texcoco, Tlalnepantla, todo dentro de la Cuenca de México. También ha realizado trabajos de investigación en la zona arqueológica del Tajín, ha realizado excavaciones y análisis de materiales en la región centro de Tamaulipas, en la Mixteca Baja y en los valles centrales de Oaxaca. Al momento se desempeña como responsable del polígono de protección de la zona arqueológica de Monte Albán. Muchísimas gracias a todos. Le cedo la palabra al arqueólogo Leónides. Por favor, arqueólogo. Bueno, muchas gracias. Como bien lo dijo el doctor David Andrade Rivera, a nombre del Centro INAH Oaxaca y de la Zona Arqueológica de Monte Albán, y a través del apoyo de la difusión de medios INAH, se hace este evento en el marco del 90 aniversario de la Tumba 7. Ya van 2 sesiones en la cual se ha hablado mucho del doctor Alfonso Caso. Quisimos organizar esta mesa enfocándonos a lo material, ¿no? A los objetos materiales que se encuentran dentro de la tumba 7. Y nada más mejor que tener a especialistas de diversas disciplinas, en el caso de la maestra Gabriela, restauradora, en el caso del doctor Joan, arqueólogo, y en el caso de Tania, pues desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Con base a estas disciplinas queremos, pues, bueno, que con base a sus investigaciones contribuyan al conocimiento
de este material y los procesos, los yacimientos y todo lo que nos conlleva, ¿no? Para abordar esta mesa, vamos a iniciar con la maestra Gabriela Peñuelas Guerrero, quien nos ha preparado su trabajo titulado La materialidad de la orfebrería de la tumba 7 de Montalbán. La maestra Gabriela Peñuelas Guerrero es restauradora por la Escuela Nacional de Conservación y Museografía de Lina. Es maestra en Comunicación y Estudios de la Cultura por Íconos, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Actualmente es doctorante en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2008 ha sido profesora de Lancrim, realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico de la Universidad Autónoma de Madrid en 2016, atendiendo metales arqueológicos. Su tesis de maestría fue reconocida con mención honorífica del premio Paul Coremans 2016. Su participación en proyectos de restauración le valieron el galardón Paul Coremans en 2017 y 2018 en la categoría Trabajo de Restauración de Bienes Muebles. Cuenta con distintas publicaciones y ha coeditado un par de publicaciones. Es miembro del Consejo Editorial de Conversaciones Conservación. Sus áreas de interés e investigación son la historia, la filosofía, teorías de la restauración y la intervención de metales y bienes arqueológicos. Su actual línea de investigación se enfoca en el análisis de los procesos y prácticas realizadas por los restauradores mexicanos, en específico las desempeñadas en Ancrim. Le cedo la palabra, maestra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Y si ya estaba nerviosa, ya con esta presentación me puse un poquito más. Agradezco antes que otra cosa a Leonides por la invitación y por la presentación y compartirles preparar esta charla ha sido para mí un viaje muy divertido y revelador porque pues empecé mi relación con las piezas de la tumba 7 en 2007, ¿no? Entonces pues ya ha pasado casi 15 años de eso, bueno, 14. Y pues, bueno, me transporté y espero que estos minutos también los disfruten y los encuentren entretenidos, que como decían, pues me tocó hablar de la materialidad de la orfebrería, ¿no? De las piezas de oro y plata. Y bueno, antes que otra cosa, ya tengo esta mala maña de empezar como profe de restauradores, ¿no? Y tengo la misión siempre, o desde hace unos años, de intentar mostrarles desde dónde hacemos lo que hacemos a los estudiantes y pues, empecé por aquí. ¿Para qué investigar una colección? Pues aunque parezca que no tiene nada que ver con este aniversario del descubrimiento de la tumba 7, pues siempre es importante tener el objetivo muy claro para no perdernos. Y en ese entonces yo necesitaba y quería titularme de la licenciatura y caracterizar la orfebrería de la tumba 7 me iba a permitir conseguirlo. Así que con estas dos premisas pues empecé a investigar. Y no nada más la orfebrería, sino lo que significaba caracterizar una colección. Y con ello, pues también me di cuenta que una vez que tengo claro que quiero saber, que en mi caso, como decía Leonides, pues soy restauradora, necesito siempre relacionarlo con la conservación de los objetos, ya después es más fácil saber cómo seguir y qué técnicas de análisis voy a buscar, ¿no? Científica, bueno, del lado material o del lado no material. Y pues una vez que uno responde algo, pues siempre surgen nuevas interrogantes y este también va a ser una breve idea de esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir la orfebrería de la tumba 7 y no nada más la de la tumba 7, sino de cualquier otro hallazgo? Pues siempre va a depender de quién hacemos la pregunta, porque para nosotros como restauradores, las primeras son de qué está hecho, cómo se hicieron, con qué lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron así? Si el haberlo hecho así representa algo y si eso tiene que ver con el significado del objeto o con solamente el gusto de la época. Y todo esto es para tomar una decisión de conservación, no nada más por chismosos, ¿no? Que también somos un poco chismosos. Y por otro lado, también saber
preguntarnos cosas a los objetos, pues nos permite hablar del pasado, de ese pasado lejano de cuando se hicieron las piezas, un pasado no tan lejano como puede ser 1932, cuando descubrieron las piezas, y todo lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora, ¿no? Nos va diciendo un poco de la gente que lo hizo y de nosotros mismos como científicos, como profesionales. Y otra de las preguntas que sí tenemos que tener muy claro es, bueno, que me parece que es la más importante, es ¿para qué lo estoy analizando? Esta pregunta a mí me parece clave para determinar, como les decía, las herramientas y las técnicas y saber si va más allá de saber si están estables las piezas o no, porque eso lo podemos, como restauradores estamos entrenados para saberlo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que buscábamos es verificar algunos planteamientos ya hechos previamente para la técnica de factura, por ejemplo, descartar o encontrar dorados intencionales o entender algunos tonos rojizos heterogéneos que presentaban las piezas. Y con estas interrogantes a mí me invitó el doctor José Luis Rubalcaba y la doctora Janine Contreras, un primero físico, uno de los fundadores del ANSIC, mucho antes de que existiera el laboratorio de análisis de CONACYT, y Janine es restauradora también, para entrar a un proyecto que ellos ya tenían muy definido. Entonces eso me ayudó mucho a tener los límites de la investigación clara. Y acabó José Luis de conformar un equipo con otra arqueóloga que también se dedica a analizar cosas en Oaxaca, Edith Ortiz, y una fotógrafa profesional, que la mayoría de las imágenes que verán de las piezas pues fueron de Humeliar Hernández, ¿no? Entonces el equipo para esta primera parte fue bastante grande. Y yo les decía que necesitaba entender la caracterización, y en 2007 también presentaban esta publicación donde la caracterización era parte de este primer paso de la restauración. Esto no era nada nuevo y no es nada nuevo, ¿no? Como restauradores estamos muy acostumbrados a pensar en las dos dimensiones que señalaba Leónides, lo material y lo cultural, y el análisis de cada una, pues históricamente se ha entendido como por distintas disciplinas, ¿no? Lo científico, las humanidades, la física y la química, la biología, o en este caso la metalurgia, se encargan siempre de la parte física, de los aspectos materiales de los objetos. Y por otro lado, la antropología, la arqueología, la historia del arte, ahora más recientemente, pues también, dependiendo de los proyectos, la sociología empieza a hablarnos de lo simbólico del patrimonio, ¿no? Y bueno, les comentaba que el enfoque es solamente de lo material, me encantaría que fuera súper complementario, pero no lo es. Y me gustaría nada más, antes de empezar, hacer énfasis de las decisiones, que estas decisiones tecnológicas que vamos a ver de los orfebres mixtecos, pues entrañan conocimiento profundo de los sitios donde extraían sus minerales, que yo creo que la maestra Tania nos va a contar, o la doctora Tania nos va a contar un poco más adelante, y qué relación, que guardan una relación muy íntima con las piezas, con la morfología, con el tipo de objetos que son. Y bueno, las piezas metálicas de la tumba 7 nos han maravillado por lo homogéneo de la composición de sus aleaciones con las que fueron elaboradas, y nos han permitido preguntarnos por estos fenómenos de alteración que les había comentado, que pocos se habían detectado en México porque pues también teníamos pocas colecciones de contexto arqueológico. Una de las primeras cosas que habría que hacer o que hubo que hacer, pues es consultar todas las fuentes posibles. Aquí nada más recupero poquitas para no atiborrarnos, ¿no? Y que si bien son documentos clave para esta colección donde ya habían abordado cosas, pues también me parece importante no cerrarnos a solo lo que consideramos tradicional, donde podemos encontrar información. Si estamos buscando cosas de metalurgia, pues tendremos que entender en otro tipo de revistas, de la metalurgia en zonas culturales parecidas a las que estamos analizando, y ahí podemos encontrar también bastante información. También para mí es como una lástima no poder estar en Oaxaca, y la pandemia ya ni nos lo preguntó, ¿no? Entonces, pues les traje estas imágenes nada más para recordar el hallazgo, y pues no es la visual de la tumba, pero pues de Monte Albán. También pues la ofrenda incluía diversos materiales. Traje aquí unas imágenes del famoso libro de Alfonso Caso, objetos de azabache, de concha, de tecali, de cobre también, que no voy a hablar de los de cobre, de plata, de oro. Entre paréntesis están la cantidad de materiales que analizamos nosotros,
de oro, 121, que analizamos 32, entre ellos anillos, cuentas, pectorales, pendientes, la máscara de Chipetot, objetos de plata también, falsas uñas, cascabeles, y dos piezas bastante simpáticas, por llamarlo diferente, porque son dos discos solares, así los mencionaba Caso, o bimetálicos, como pues restauradores y metalúrgicos les hemos llamado, ¿no? Y entonces, para hacer el recorrido de la materialidad, pues voy a traer a cuenta lo que hemos encontrado y lo que he visto publicado por ahí en estos años. Uno de los primeros trabajos importantes que hay que reconocer, y si no los conocen, los invito a que lo hagan, si les gusta saber de técnicas de factura mesoamericanas, es el trabajo que realizó Dudley Easby y Elizabeth Kennedy, su mujer, en los 60 para la publicación del libro de Alfonso Caso, del Tesoro de Monte Albán, en donde hace casi un manual de las técnicas de factura, objeto por objeto. Es una delicia irlo revisando. Entonces, ellos analizaron a simple vista y con microscopio binocular las piezas, hicieron radiografías y fueron redactando todas sus inferencias de técnicas de factura. Y recupero esta pequeña cita donde dice que todavía quedaban por llevarse a cabo análisis mediante técnicas más modernas para el examen científico de estas obras de arte metálicas sin que sufrieran peligro alguno. Y pues lo traigo a cuenta por dos motivos. El primero es porque ellos habían hecho alguna toma de muestras, y porque por otro lado, pues soy restauradora y voy en la segunda corriente, que es cruzada, que es pues averiguar si es de verdad necesario tomar una muestra para tener información relevante de algunas piezas, ¿no? Entonces, estos primeros estudios se hicieron alrededor de la década de los 50, se publicaron hasta finales del 69, y está el broche, lo que se llama, se conoce como broche de Mictlantecuhtli, había sido analizado en el Instituto de Física, encontrando pues algunos metales y minerales, ¿no? Y otros elementos. Ay, se me adelantó. Y pasaron, en realidad le hicieron mucho caso a Easby, pasaron casi, hasta el 2000, que empezamos otra vez a analizar las piezas. En este caso, pues los primeros estudios fueron a partir de muestras y piezas que se habían mandado a otra vez a la UNAM para saber las técnicas de factura. Otros datos que me parece importante destacar es sobre la propia intervención, ¿no? Bueno, restaurador al fin. Entonces, la primera intervención se hizo por Caso, y aquí está una pequeña cita que tomé del documento, ¿no? Que simplemente el equipo de Caso reporta que todos los objetos pues fueron levantados de la tumba y guardados en cajitas de cartón, y como dice la cita, pues procuró conservarlos como estaban. Esto a mí me parece sumamente representativo, porque pues ahora me dedico a buscar los criterios que nos llevaron a actuar de distintas maneras. Entonces, pues esto dice mucho de lo que estaban esperando de la intervención de restauración y del cómo querían tener los objetos en ese momento, ¿no? El siguiente momento fue el 64, que pues sin duda fue un año especial para la cultura mexicana. Se inauguraban los grandes museos nacionales como Antropología, y pues químicos como Plenderleit o Luis Torre, Harold Plenderleit, que era inglés, y otros personajes importantes, no nada más conservadores europeos, visitaron México. Por ejemplo, este señor era el entonces director del Centro Internacional de Roma, que es el área técnica de la UNESCO para la restauración. Fue invitado para la inauguración de los museos, y también fue aprovechado por el que fundó la rama o el departamento de restauración y la escuela de restauración de Lina, Manuel del Castillo Negrete, hacer distintas visitas de inspección de distintas áreas de problemas que teníamos en la conservación, porque la disciplina estaba empezando, ¿no? Y entre ellas estuvieron los discos bimetálicos, y Luis Torres en ese momento dictaminó la vasija de plata, que les voy a presentar una de sus referencias más adelante, ¿no?
Pero bueno, hasta ese momento no se habían tocado prácticamente las piezas. Y me parece, bueno, yo encontré hasta hace muy poco el informe de intervención de Luis Huidobro y Patricia Meehan, que ya son restauradores en 1993, que sí realizan, es este documento que ven en su pantalla, que sí realizan una mayor intervención de limpieza, consolidación y lo que van a llamar conservación preventiva. También María Barajas y Laura Filloy en 2004 vuelven a hacer lo propio. Y finalmente la intervención, como la colección como la vemos hoy en día, es gracias a Sara Fernández Mendiola y su equipo que estuvieron trabajando desde el 2014 al 19. Bueno, como les decía, también nosotros seguimos como una metodología bastante pues conservadora, no invasiva, empezando con análisis portátiles. Para nosotros esto era portátil, era una posibilidad, en lugar de llevar las piezas a la Ciudad de México y analizarlas, porque pues no podíamos transportar todas, pues llevar el equipo, repito, portátil, porque sí requería del montaje de todos estos implementos, por eso me tomé el tiempo, ¿no?, para que se viera, porque pues ahora ya los equipos de verdad son portátiles, caben en un maletín. Y también la segunda imagen, pues para mostrar el tamaño de las piezas, ¿no? Que generalmente en las imágenes perdemos de vista, pues que son piezas de menos de 10 centímetros. Vimos con luces especiales también, solamente algunas resinas, por ejemplo, de intervenciones anteriores, de las que les acabo de contar, y entre lo ya la carnita de lo que fuimos encontrando están pues las técnicas de factura que les había anticipado que era lo que estábamos buscando. Martillado, tanto en oro como en plata, y cera perdida, ¿no?, que es como pues la técnica que se usaba básicamente. Pero aquí hay, me gustaría hacer como la distinción entre una fundición única, que es una pieza vaciada en un solo molde y recuperada de un molde, y fundiciones especiales, que fueron, por ejemplo, este pendiente. Ya veremos que fue vaciado en tres momentos diferentes. Y una segunda, una tercera técnica que ya es clasificada así por ISBI, es las que empiezan con cera perdida y terminan por martillado, que ya veremos más adelante. Entonces, bueno, pues tenemos detalles de las piezas. Y lo que fue sumamente interesante, o ha sido muy interesante, es que las mismas piezas nos van dando lo que se reporta en las fuentes, por ejemplo, en el Códice Florentino, ¿no? Encontramos los núcleos del metal, bueno, del núcleo negro de material arcilloso que se utilizaba para, sobre él, empezar a construir el molde de cera. Luego, restos, por ejemplo, en el tocado del faisán, se ve un poquito de carbón también, un negrito, que es también, suponemos, carbón, de una segunda capa que se le daba al molde de cera para después cubrirlo con un material refractario, alguna tierra, calentarlo, quemarlo y así perder la cera y obtener el objeto. Acá hay otros detalles de los pendientes de Xochipilli. Y también, pues, algunos materiales ya de montajes, ¿no?, más recientes. Entonces, nuevamente en las cuentas de los collares también se vieron, gracias a los desajustes o pequeños efectos de deterioro o como queramos llamarles, pues podemos ver que ahí adentro había el núcleo de carbón. Y en estos diseños tan, tan complejos, también Sahagún menciona que se podían emplear espinas de algunas plantas para sujetar estos núcleos de carbón y que al momento de calentar el molde y perder la cera no se perdieran, no se movieran y se mantuviera el registro. Después de estar analizando las imágenes y las piezas, pues nos dimos cuenta que estos orificios tan perfectos no correspondían a ningún otro, no tendrían otro sentido en estas piezas, ¿no? Sobre todo si vemos los lugares en los que los encontramos. Entonces también presumimos que encontramos restos o huellas o evidencias de estos sujetadores. Otra de las cosas que había como incitado nuestro trabajo era saber si se habían empleado soldadura, porque bueno, hasta como decía David, la tumba 7 o las piezas de la tumba 7 nos han permitido también posicionar la metalurgia mesoamericana como una cuestión distinta a la europea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se pensaba que si no tenía soldadura o que todo había sido hecho con soldadura, porque esas eran las soluciones a las que habían llegado en Grecia o en Roma, los etruscos, ¿no? Pero pues no sabíamos mucho de lo mesoamericano.
Este pectoral, en algunas referencias bibliográficas, dice que tiene soldadura y, por ejemplo, en algunos momentos dicen que este remendo de atrás también tiene una soldadura, cuando en realidad está vaciado en cera. Si el diseño anterior, pues lo estamos viendo bien, el reverso fue el que fue pues restaurado, reparado, como queramos verlo, pero es de la misma aleación que el resto de la pieza, ¿no? O sea, no hay otra, es una pieza fundida de una sola intención. También encontramos pequeñas rebabas, ¿no? En las piezas, porque son fundidas, nos dan estas, pues yo no los llamaría defectos, ¿no? Estos detalles de las técnicas de factura. Y otra de las cosas que yo me acuerdo que me volaba la cabeza es encontrar estructuras dendríticas. Para los que no están familiarizados con la metalurgia en general, pues las dendritas son estas estructuras que se generan de metales cuando se vacía un metal. Tienes una mezcla de metales y dependiendo de esta mezcla van a formar estructuras pues cristalinas características, ¿no? Y lo que encontramos aquí es que estos objetos se fueron enfriando lentamente, tan lentamente que podemos ver con un microscopio de muy poca resolución las dendritas casi a simple vista, ¿no? Esto también es importante que uno como restaurador lo tenga claro, porque pues si no sé de qué se trata, puedo pensar que es un tipo de deterioro rarísimo y que no tienen que estar en la pieza, cuando en realidad nos están diciendo mucho de la técnica de factura. Otra de las cosas que no se había encontrado per se, o no se había observado tanto porque no habían tenido tanto tiempo para observar, es la extrusión de los hilos de cera. También a esta colección en algún momento se llamaba que, bueno, se decía que estaba hecha con filigrana, pero la filigrana en realidad es un trabajo de hilos muy delgados, del calibre de un cabello, que son soldados nuevamente, ¿no? Y en este caso no, son hilos de cera que sí están dando el diseño y después son fundidos por los moldes de la cera. Entonces aquí podemos ver en los círculos rojitos, pues como la duya de la extrusión, como un churro, ¿no? Cuando nos comemos un churro y se acaba la masa, quedan estas marquitas. Uno es en el de Xochipilli y el otro en el chiquito de Tlaloc. También encontramos pues, el tipo de aleaciones binarias que corresponden a alto quilataje para técnicas por martillado o ternarias para piezas de vaciados. Esto también es importante, muy importante para mí me parece sumamente revelador porque encontramos una homogeneidad en las piezas, no nada más en la misma pieza, sino en las tres piezas diferentes. Entonces esto nos dice perfectamente que eran capaces de reproducir las aleaciones, ¿no? Para obtener piezas muy iguales. Pero al mismo tiempo, este es un detalle de los pectorales de Xochipilli, pues las piezas son muy iguales, pero no están hechas en serie. O sea, podemos decir que están hechas en serie, pero no se repite el molde. Cada uno de los moldes tiene detalles únicos, característicos de esa pieza en particular. Y como les adelantaba, tenían estas fundiciones especiales. En ellas encontramos tres aleaciones distintas y en ningún momento rastros de soldadura. Tampoco encontramos ganchitos abiertos como para decir, ah, bueno, pero es que los cascabeles los fundieron en un molde y luego los fueron ensamblando. Tampoco encontramos algo así. Esto nos ha permitido, no está actualizado el mapa, pero nos ha permitido como ir construyendo bases de datos para saber qué tipo de aleaciones ternarias se han empleado o binarias se han empleado en las regiones mesoamericanas, ¿no? Sobre las aleaciones de plata, pues básicamente es muy parecido, hay aleaciones binarias, ternarias, y las piezas son muy homogéneas. Cuando encontramos alguna diferencia, pues podemos responderla o pensar que es una irregularidad. En este caso, por ejemplo, este cascabelito, pues no corresponde con esta pieza porque sí correspondía con otra pieza, ¿no? Con la misma aleación que tenían. Y no se alcanza a ver muy bien, pero tiene un pequeño hilo de nylon que lo está sujetando. Seguramente en algún momento fue más fácil colocarlo a la pieza para que no se perdiera que la intención de que no fuera de la pieza ahí, ¿no? También esta heterogeneidad nos ha llevado a preguntarnos otras cosas, porque en el caso de la vasija de plata, pues como pueden darse cuenta, el resto de las gráficas eran casi líneas rectas, ¿no? Y aquí es como un sube y baja.
Pues también la importancia de tener, bueno, de conocer la técnica de análisis que uno está empleando y relacionar eso con el estado de conservación previo de las piezas metálicas nos permite llegar a unas conclusiones un poquito, pues, más completas, ¿no? Y no pensar que, pues, que no, que qué rara es la aleación con la que hicieron esto. Les decía que Luis Torres, químico metalúrgico, también pionero en la restauración mexicana y en el análisis de materiales, había analizado en el 64 esta pieza. Y en algún momento, cuando expuse yo este trabajo y él seguía vivo, me señalaba que por qué no había enseñado el oro, ¿no? Si él había visto una lámina muy delgada de oro en esta pieza. Pues cuando me lo dijo, yo recordaba que había leído algo de lo que había comentado, pero nunca, nunca me tocó verlo en vivo, ¿no? Y las referencias de Isby, pues tampoco hablan de que él ve algo dorado en la pieza. Es difícil saber en qué momento de la historia de la colección, como ya les mencioné, lo que he encontrado, es en qué momento le quitaron los carbonatos y los productos de corrosión a la pieza, porque como les muestro estas imágenes del 93, pues ya no las tenían. Y lo que a nosotros nos parece más viable es que haya sido una mezcla de productos de corrosión que pueda ser una tonalidad dorada, lo que él haya interpretado como una laminilla de oro. Pero bueno, eso seguirá como una incógnita, ¿no? Hasta que pues encontremos mayor información. Aquí es como una cronología de los tres momentos, ¿no? La radiografía pues es del primer momento de Isby. Y como les decía, pues un poco cumplimos los objetivos de esa primera investigación y los discos solares de oro y plata también nos mostraban lo mismo, ¿no? No se trataba de un dorado, pues quedaba descartado por completo porque es una aleación ternaria. También lo decía Isby, que en realidad eran piezas de dos metales distintos, como se ve en la radiografía. Y esto... Él señalaba que se habían unido porque no tenían, se habían unido mediante martillado o soldadura por forja, le llaman también. O sea que no es una, no le agregas un material, sino cuando estás martillando el metal con calor, pues logras una fusión en los objetos, ¿no? Hasta ahí se había quedado y nosotros habíamos pensado que esa técnica de factura era viable. Y lo que nos llamaba la atención es que desde 1969 que se publicó publicó el libro del tesoro, pues las piezas habían perdido para el tamaño que tienen, que es 25 milímetros de diámetro, 24 una y 25 el otro, pues ya habían perdido bastante material en este tiempo, ¿no? Entonces decidimos reproducir la técnica que Isby había mencionado, tener las dos aleaciones que ya habíamos detectado y intentar martillarlas para unirlas. Entonces la imagen es un poco trucosa porque en esta pequeña imagen se pareciera que están unidas, lo cual pues no lo logramos, ¿no? Después tuvo que pasar algunos años, esto fue en 2009, y ya para el 2016-2017 se unió al equipo de trabajo, bueno, ya se había unido antes, pero el químico metalúrgico Ángel García Abajo, que ahora trabaja en la coordinación y que ha trabajado mucho tiempo en el taller de metales desde el 2008, desde el 2007, pues empezó a preguntarse por este tipo también de deterioro y lo que él llegó a concluir es que en realidad el cambio de la proporción de cobre en la aleación de plata tenía que ver para hacer estas fundiciones especiales como habíamos encontrado en otras piezas. Entonces se fundía primero una pepita de oro, luego al tener la diferencia de concentración, la plata iba a permitir difundirse un poco con el oro y así quedar una pepita bimetálica que después podían trabajarse. Y pues el experimento es esto que ven ustedes aquí, la A es la primer pepita, ¿no? Debe decir que en este momento ya contábamos con el apoyo también de una técnica joyera, Adriana Vega Carrillo, Carrillo Vega, siempre cambio el orden de los apellidos, pero pues no logramos tampoco continuar con, llegar a entender bien, a reproducir más bien la técnica de factura. Entonces hasta aquí está el proceso de investigación que yo espero en algún momento recuperar. Y bueno, acá les traje otra vez piezas de estas posibles fundiciones especiales, ¿no?
Por ejemplo, este pendiente de Faisán es la imagen que tienen hasta el lado izquierdo, la que sigue. También podemos, uno podría pensar si solo ve la primera imagen, que el piquito pues cerró mecánicamente, cuando no, también está vaciado. Así estos otros dos, el anillo y el pendiente, y posiblemente el pectoral de Teotitlán del Valle, que también es mixteco, continúan con esta técnica de fractura. Ahora, entender esta técnica de fractura nos permitió también entender el deterioro característico de estos dos discos, porque son las piezas más dañadas de la colección, ¿no? Y ya para acabar, que me comí el tiempo, también recupero otra de las citas de Isby, que decía que pues sabía que le parecía extraño que en un trabajo científico y técnico pues terminar con una nota humana y espiritual al recordarnos pues que estos trabajos eran de un aspecto espiritual siempre y que honraban a las divinidades en el momento de cada acto de reproducción, ¿no? Y pues muchísimas gracias, de verdad para mí ha sido un gran honor estar aquí. Les repito que no es mi trabajo únicamente, es aquí algunas referencias de lo que hemos hecho como equipo de trabajo en estos más de 14 años. Y también me parece que la materialidad ha despertado distintos de esta pieza, de esta particular colección. Este es un detalle de la pieza del Chipetotec, que les pongo acá también, que recupera Sergio Briceño para hablar de esta máscara en una novela que está próxima a salir, también como un homenaje de los 90 años del descubrimiento de la Tumba 7, lo mismo que el podcast de Por si las Poscas, que hacen un historiador y una restauradora. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, maestra, por su magnífica presentación. Interesante, pues, lo que usted aborda acerca del proceso de manufactura de las piezas, pues, ahora sí que, pues, quedan muchas dudas, ¿no? Desde la materialidad, el origen del material con que son elaborados, por ejemplo, las técnicas de fundición, si es vaciado en cera perdida, qué tipo de cera de abejas está ocupando, los grados de calor, incluso hasta el tipo de leña, ¿no? que se ocupa para el proceso de fundición. Sabemos que son temperaturas muy, muy fuertes, entonces, y el grado, y bueno, y el tiempo también, ¿no? El que se empeñaban para fundir el material, ¿no? Pues, muchísimas gracias, maestra. Ya tenemos en el chat saludos. Jesús Rafael Encinas nos dice buen día, saludos desde Apodaca, Nuevo León. Marcela Chacón, buenas tardes desde Centro INA, Oaxaca. Tenemos una pregunta, se la vamos a hacer ya al término de las presentaciones. Manuel Rufino Aguilar Martínez nos dice buenas tardes a todas y saludos al doctor David Andrade. Leonardo Herrera Mota nos dice gracias por la difusión del importante evento. Nelson Leal nos manda saludos cordiales desde Guatemala. Alfredo José Altamirano Enciso, buenas tardes a todos. La ponencia está excelente. Saludos desde Lima, Perú. Y bueno, tenemos otras dos preguntas. Al final se las hacemos, maestra. Muchísimas gracias. Damos paso con la siguiente presentación del doctor Joan García Saldúa, quien nos presenta para esta mesa la ponencia titulada La transición posclásico tardío colonial temprano en la metalurgia del occidente de México y sus implicaciones para el estudio de la metalurgia prehispánica en Mesoamérica. El doctor Joan García es arqueólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene una maestría en prehistoria por la Universidad de Ferrara en Italia y un doctorado en historia moderna temprana por las universidades de Kent en el Reino Unido
y de Porto en Portugal. Actualmente es investigador asociado del Centro de Investigación Transdisciplinar, Cultura, Espacio y Memoria, CITSEM, de la Universidad de Porto y de la Unidad de Archewards de la Universidad Católica de Lovaina. Adelante, doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Es como siempre un placer estar aquí, poder compartir un tiempo con colegas y con amigos. Y como siempre, pues es un agasajo para los ojos poder ver las piezas de la tumba 7, que uno nunca se cansa de poderlas apreciar y saber que se está trabajando sobre ellas, y son cosas que lo llenan a uno, porque creo que es algo que sin lugar a dudas tiene que continuarse y se continuará por muchos años más. Bueno, yo voy a compartirles acá mi pantalla. Okay. Bueno, la ponencia, pues como decía Leónides, es la transición postclásico tardío colonial temprano en la metalurgia del occidente de México y sus implicaciones para el estudio de la metalurgia prehispánica mesoamericana. Entonces, yo no les voy a mostrar cosas tan bonitas como las de la tumba 7, desafortunadamente. Sobre todo les voy a mostrar mapas y cosas por el estilo. Yo empecé la investigación doctoral sobre el momento de contacto entre el tiempo prehispánico y el tiempo colonial en el occidente de México, con una pregunta más o menos clara en ese momento, que era qué había pasado con los indígenas especialistas, con los metalurgos, qué había pasado con los fundidores, con los... pues básicamente con todas estas comunidades de especialistas que habitaban el occidente de México a la llegada de los españoles. Tomando en cuenta que yo seguía en gran parte el discurso oficial, ¿no? De que pues, los españoles eran o tenían una tecnología superior por un desarrollo tecnológico diferente, pero superior. Y oh, sorpresa, ya les contaré la gran sorpresa, pero bueno, sigamos. Empezar por un poco con este pequeño mapa. Aquí pueden ver los límites de la zona metalúrgica o de trabajo de metal del occidente de México, definida por Dorothy Hostler, que muchos conocerán. Sobre ella, pues un pequeño mapa de los yacimientos de cobre. Yo para este trabajo en general me dediqué al cobre porque es una de las, o es el metal que estaba más... que se trabajaba más, estaba mucho más difundido en Mesoamérica en ese momento, y al que se le dejaron a los indígenas seguir trabajando, que eso es algo muy interesante y sobre lo que voy a volver dentro de poco. Entonces, como vieron en la presentación sobre la tumba 7, aunque las concentraciones son bajas en muchos casos, en muchos o en la gran cantidad de piezas, el cobre está presente de una u otra manera. Simplemente está ahí, es parte esencial de las aleaciones mesoamericanas y americanas en general. El cobre está, no digo que esté siempre presente, pero en un porcentaje muy interesante siempre va a estar presente. Entonces me dediqué un poco al estudio del cobre en este periodo de contacto. Y este mapa podemos ver un poco que en la parte del occidente y, bueno, Oaxaca, tenemos
tres pequeños clústeres de yacimientos minerales de cobre, que nos cuentan un poco la historia de estos desarrollos tecnológicos prehispánicos, ¿no? Y que se van a seguir más o menos el mismo patrón en la época colonial y colonial temprano especialmente. Entonces tenemos un clúster que se encuentra al sur de Jalisco, Colima, otro Michoacán y Guerrero, y otro un poco más pequeño en Oaxaca. Ahora bien, yo empecé trabajando sobre estos contactos, sobre estas interacciones y sobre estos encuentros tecnológicos, porque alrededor de la tecnología metalúrgica se desarrolló un diálogo, se desarrolló más que la utilización de la fuerza, que o por supuesto que existió la fuerza, se tejió un diálogo alrededor de la técnica y se tejió un diálogo alrededor de los artesanos que trabajaban en eso. Los españoles les dieron la importancia a esos artesanos desde el momento primero, desde el momento uno del encuentro. Siempre los trataron tal vez con el mayor de los respetos, siempre se refirieron a ellos como maestros fundidores, maestros artífices, maestros joyeros, maestros mineros. Y esta parte de respeto basado en el conocimiento y basado en la técnica se mantuvo durante pues, gran parte del periodo colonial. Pero obviamente mientras las poblaciones indígenas fueron desapareciendo, también gran parte de la técnica indígena y el conocimiento indígena desapareció con ellos. Pero bueno, en este diálogo que se entretejió, se dieron algunas características muy interesantes. Y en este caso voy a hablar un poco sobre el cobre, que es el metal como en el que trabajo mejor o en el que me he especializado un poco más. Y podemos ver que yo me dediqué un poco al estudio de el cobre en el Michoacán, en Michoacán Central. Y lo hice porque gran parte de nuestras materiales de fuentes históricas está relacionado con esto, con esta región. Y obviamente también porque tiene gran parte de los yacimientos más importantes de cobre y tal vez más asequibles de México. Entonces, las primeras, bueno, porque esto es importante, pues, es importante porque aunque para el posclásico tardío la metalurgia es un elemento panmesoamericano, está presente desde el suroeste de Estados Unidos hasta básicamente hasta interrumpidamente hasta Chile, panamericano y mucho más. Lo que encontramos acá es que en estos periodos de contacto hay una disrupción, obviamente, que viene con la colonia y a los indígenas se les extrae, se les aleja de la manera normal o natural que se trabajaba la metalurgia en el periodo prehispánico. Y se les prohíbe, por ejemplo, vaciar. Entonces ya no se vacía nada, ya no se funde, nada, ya no se trabaja el metal en líquido, precisamente porque gran parte de esa materialidad se utilizaba en época prehispánica para como una representación religiosa, de rito, de ceremonia, de ofrenda. Y eso es algo que con la colonia y sobre todo en las primeras décadas coloniales prácticamente se condena. Entonces los indígenas pueden seguir trabajando en los metales, pero bajo ciertas reglas bastante estrictas. Entonces se sigue trabajando el cobre, estaño, entonces se sigue produciendo bronce, se trabaja el plomo, se trabaja
lo que se dé, lo que ellos alcancen a trabajar dentro de las fundiciones de plata, dentro de las fundiciones de oro, en la minería también, en la pepena de oro, en la minería de plata, que no era mucho. Pero el cobre, prácticamente lo que es cobre, estaño y plomo, se les permite trabajar y seguir haciendo sobre todo herramientas. Entonces, en la parte de Jalisco y Michoacán, es donde tenemos tal vez como el clúster de sitios o de lugares donde aparecen tanto en las fuentes históricas como en las fuentes arqueológicas o las prospecciones que hemos hecho, aparecen estos sitios que desde la época o desde la fuente más temprana que tenemos, que es la fuente de 1533, la crónica de las minas de cobre de Michoacán, y que esto se va hasta tal vez 1620. Entonces, bueno, voy a empezar con dos ejemplos de fuentes etnohistóricas que hemos utilizado y seguramente seguiremos utilizando para podernos acercar a la metalurgia prehispánica, la metalurgia del posclásico tardío. ¿Y por qué digo que nos acercamos siempre desde las fuentes históricas? Y es porque, aunque hemos encontrado arqueológicamente, por supuesto, los objetos de metal, hemos hecho análisis de laboratorio, análisis químicos, hemos hecho lo que hemos podido para encontrar las técnicas o para saber de qué manera se hacían, como nos lo decía Gabriela. Aún no sabemos cuál era el proceso para poder fundir metales. O sea, no sabemos ninguna parte de la etapa de metalurgia extractiva. No conocemos absolutamente nada de eso. Nunca hemos encontrado un horno, nunca hemos encontrado un sitio de fundición. Los sitios de minería son bastante, hay muchas dudas sobre los pocos que se han encontrado. Y los sitios de fundición que creíamos que eran prehispánicos, pues resulta que son coloniales, y ni siquiera coloniales tempranos, sino coloniales ya casi siglo XVII. Entonces, siempre nos hemos querido acercar a la parte técnica desde las fuentes históricas. Y entonces voy a mencionar algunos ejemplos de tal vez las más importantes para el occidente de México. La primera y tal vez la más antigua es el legajo 1208, también llamado Minas de Cobre de Michoacán por Warren. Es de 1533, es una cosa maravillosa. Y es tal vez la mejor narración que tenemos sobre la técnica prehispánica. Y de qué manera se abre un panorama en cuestión de técnica para mezclarse y para fundirse, valga la metáfora, con la técnica europea. Antes de irme allá. El legajo 1208, pues habla de el lugar que tiene la técnica y la minería y la metalurgia en Michoacán en este preciso momento, en 1533. ¿Cómo se hacían las cosas? ¿Y cómo empiezan a cambiar a partir de 1533? Para 1540, todas estas comunidades que tenemos en este mapa ya hacían parte de un engranaje colonial, en el sentido de que las comunidades especialistas estaban produciendo cobre, pero lo estaban produciendo en un régimen de monopolio. O sea, ellos tenían el monopolio de la producción, producían cobre directamente para el rey, a través del virrey, obviamente, pero lo producían y ellos tenían un estatus de independientes. Este estatus bastante especial, basado en que eran los únicos que conocían la técnica de beneficio del cobre,
les permitió tener ciertos privilegios como exenciones de impuestos, tributarias, les permitió mantener la propiedad sobre sus tierras, mantener a los españoles alejados. Entonces, y esto duró hasta por lo menos 1580. Entonces, en esta época tenemos una hibridación de la técnica muy interesante. Primero que todo, culturalmente es algo que llega muy fuerte a combatir el discurso oficial de que los indígenas simplemente eran sujetos pasivos y aceptaron su destino de ser subyugados. No, en ese sentido, por lo menos el sentido de la técnica y el sentido de la técnica del cobre no fue así. Simplemente tenían un conocimiento superior en ese momento a los españoles del siglo XVI, a los cuales no tenían ni idea cómo beneficiar el cobre. Y en un momento de gran demanda de cobre, que además era muy, muy caro traerlo desde España, porque en España no se producía, sino tenía que traerse desde Alemania, la mejor opción era entregar el monopolio de producción a los indígenas que llevaban 800 años produciendo cobre. Entonces, eso es muy interesante y es lo que cambia el panorama de la producción metalúrgica en el occidente de México en ese momento. Entonces, este núcleo de Michoacán y un pequeño núcleo en Colima es lo único que sigue produciendo a una escala bastante considerable bajo la dirección, digamos, de los indígenas. Esto cambia para 1600 con las congregaciones, con la reducción de población, con las epidemias, pero la técnica y las técnicas híbridas que se desarrollan en este momento, en estos primeros 80, 90 años, se siguen utilizando y van a durar hasta el día de hoy. Si nos acercamos a Santa Clara del Cobre, por ejemplo, lo que vamos a ver es una técnica híbrida indígena europea, no necesariamente española, sino europea. Y es algo muy interesante porque es un fenómeno, yo no diría único, pero que se ha dejado, al que no se le ha dado suficiente importancia. Que los indígenas utilizaron, los grupos indígenas especialistas utilizaron estos conocimientos como moneda de trueque para, al contrario, poder tener ciertos beneficios dentro de un sistema colonial que los estaba abrumando, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, otra, voy a empezar a contar un poquito más rápido porque estoy comiendo el tiempo, pero bueno. Otra de las fuentes, tal vez una de las más famosas por lo estéticamente, por lo que es, por lo que representa, sobre todo culturalmente, es el lienzo de Jicalán o lienzo de Jucutácatu, que pues es un documento, esto es la descripción o el análisis que hace del documento Hans Roskamp. Es un documento que fue utilizado en corte en 1565 de los indígenas de Jicalán, un pueblo nahua o náhuatl hablante en el Michoacán Central. Y en él cuenta pues, más o menos la historia de cómo migraron desde las costas del oeste de México, pasando por la Ciudad de México hasta donde se asentaron y cómo empezaron a trabajar los metales. Entonces, es un documento muy interesante en el que se puede, que tiene además este llenísimo de datos, sobre todo geográficos, y da cuenta de algunas rutas que salen desde el pueblo de Jicalán, en una donde se llevan los tributos hasta Sinsunzan, en otra donde se va hasta Huisto, en otra donde se va a sacar material a Condémbaro y en otra donde se va a buscar cobre hasta Cuzco, ¿no? Entonces podemos
geolocalizar todos estos diferentes nombres. Y pues si lo vemos aquí en el mapa de la derecha, se ve perfectamente cómo corresponde más o menos a los clústeres de yacimientos de cobre. Entonces es una de las fuentes más usadas. El problema es que la narrativa del lienzo es muy particular y bueno, se tiene que entender dentro de su contexto, ¿no? De que es casi como si fuera un título primordial. Entonces, ahí todavía hay algunas discrepancias. Otros ejemplos, esos digamos que fueron los dos más conocidos, pero otros ejemplos de los que podemos utilizar las fuentes históricas para intentar buscar o sacar información sobre el modo y la manera de hacer metalurgia en el periodo posclásico tardío, bueno, el periodo prehispánico en general, es la matrícula de tributos, hecha entre 1520 y 1530, que se puede ver más o menos, se puede extrapolar o extraer la información geográfica de ciertos sitios de producción de cobre azteca para esta época. Ese es un proyecto que tenemos en curso aquí en la universidad, que es un poco sacar la información geográfica tanto de la suma de visitas como, sí, pues sobre todo la suma de visitas. Y una cosa que estamos rastreando ahora es dónde se comerciaba o dónde se tributaba o dónde se producía Tepuzque. Tepuzque fue una moneda circulante paralela, aceptada y no aceptada al mismo tiempo, que tuvo una gran distribución en la Nueva España y que era básicamente una aleación de cobre y oro. Una pequeña parte de oro y una muy grande parte de cobre. Pequeñas barras que se partían y se cortaban en pequeños pedacitos, que se llamaban tepuzques. Entonces, sabemos que los españoles no las hacían, y las pocas fuentes que tenemos nos dicen que eran que cualquiera las podía producir. Entonces, ¿quién estaba produciendo estos tepuzques? También hacemos... Es interesante cómo acá el patrón de los tres clústeres más o menos se repite. Tenemos un pequeño clúster en Colima, otro pequeño clúster, otro el clúster principal en Michoacán y Guerrero. En este caso también tenemos un poco del Estado de México y en Oaxaca. Entonces esa es otra parte de información que estamos utilizando. Otro tipo de fuentes... trato y beneficio de cobre, que es básicamente una lista de sitios que producen y comercian con cobre en Michoacán en 1570, donde vemos que el patrón de producción ha cambiado completamente. Los sitios de producción cambian de estar al lado de las minas a estar al lado de los bosques, porque los niveles de producción pasan de ser pequeña producción en época prehispánica a producción industrial en época colonial, en un pequeño corto de tiempo, en un pequeño intervalo de tiempo, en el que además es económicamente mucho más fácil llevar el mineral ya pepenado, ya preparado desde las minas hasta los sitios de fundición, que llevar el carbón, que el radio de carbón a mineral es como de 15 a 1, llevar el carbón desde la parte alta de los cerros hasta las minas en la parte baja. Entonces, los sitios de fundición de cobre para 1570 se mueven de la parte baja a las sierras altas, donde hay una gran cantidad de bosques de pino y encino, que van a ser el combustible especial. Y un pequeño ejemplo de estas dinámicas de producción que cambian desde la época prehispánica tardía a la colonial temprana es el Manchón o la Barranca de las Fundiciones del Manchón, un sitio encontrado y excavado por la doctora Dorothy Hosler. Como podemos ver en el mapa de la izquierda, se localiza en Guerrero, en la Tierra Caliente, arriba en las montañas, y donde podemos ver
este cambio del patrón de producción. Entonces, este es un sitio que está muy alto, alrededor de 1.300 metros sobre el nivel del mar, en la mitad de un bosque gigante de pino y encino, completamente lejos de cualquier cosa, pero que se ubica dentro de un sitio, dentro de un grupo de sitios que datan desde el clásico tardío, ¿no? Acá se encuentran unos hornos bastante interesantes con unas montañas de escoria de fundición que siempre pensamos, o siempre pensó la doctora Hosler, que se trataba indudablemente de un sitio de fundición prehispánica, además porque el contexto así lo indicaba. Las 42 fechas de radiocarbono, pues desafortunadamente pues, nos dicen que todo, o al menos todo lo que estamos viendo en ese, para la fundición, es desde 1630. Entonces, bueno, eso es parte de lo que encontramos en la excavación. Unos hornos que de hecho son muy similares a los hornos utilizados hoy en Santa Clara del Cobre. Hornos que además se utilizan un sistema de fuelles muy ibérico, en este caso muy portugués, que se lo podemos ver acá. Este es el Códice de Trujillo del Perú. Esta es una gráfica de la derre metálica de Agrícola, hablando de cómo los lusitanos fundían estaño de esta manera, con estos fuelles bastante particulares que se replican. Y ya para terminar, pues lo que es muy interesante de este periodo de la parte colonial temprana, sobre todo finales del siglo XVI, principios del XVII, es que aquí no solamente está sucediendo un encuentro cultural entre los indígenas y su técnica con los españoles y su técnica, o sus demandas, o lo que sea, sino que además tenemos la tradición africana de producción de hierro y de producción de cobre. Tenemos los japoneses que, como lo muestra la Embajada de Japón en 1610, vienen a Nueva España a aprender el beneficio de plata, el beneficio de patio. Pero además tenemos mineros filipinos, mineros chinos, fundidores chinos, europeos de todas partes. Tenemos portugueses, alemanes, holandeses, interactuando con estas técnicas indígenas, interactuando con estas técnicas europeas. Todo sucedió más o menos acá. Y al final, ya para terminar, año 1624, Juan de Oñate, que conocido como el conquistador, digamos, o conquistador de Nuevo México, el rey de España le da el cargo de visitador general de las minas de España. Tal vez el cargo más importante de minería en el Reino de España. Y Juan de Oñate dice, listo, yo me voy para España, pero quiero llevarme conmigo 6 mineros y fundidores indígenas de confianza, y entre todos poner a andar de nuevo la industria minero-metalúrgica española del momento. ¿Eso qué quiere decir? Es una aceptación tácita que la técnica mexicana, en este caso, la técnica americana, ha superado por mucho la técnica europea del momento. Y parte de este cambio tecnológico, de esta serie de innovaciones técnicas, fue gracias a los indígenas, a la técnica indígena y a las interacciones y a los discursos que se dieron en base a las técnicas, en este caso en base a la metalurgia. Bueno, muchas gracias. Hablamos ahora en las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, el doctor Joan. Interesante presentación. Pues ya nos muestra claramente un esbozo general de,
de pues, la situación de la metalurgia durante el posclásico tardío y la época colonial temprana en el occidente, ¿no? Un claro ejemplo de, bueno, pues, ahora entender de cómo se lleva a cabo la monopolización de, pues, de los trabajos como tales, bueno, en este caso del cobre, en esa parte, pues, por ejemplo, tenemos un poco clara la idea de, pues, para el posclásico tardío, cómo el imperio azteca también monopoliza el trabajo y las fuentes de origen del oro, y, pues, en el caso de Guerrero y de Oaxaca, ¿no? Ahora tenemos nuestro panorama con datos actuales sobre el occidente, ¿no? Y pues seguimos teniendo saludos. Ignacio Franco nos saluda desde Atzompa, Oaxaca, a un ladito de la zona arqueológica de Montalbán. Manlio Zúñiga nos comenta, muy interesante la investigación sobre la manufactura de las piezas de oro. Saludos a todos. Saludos desde Cuautla, Morelos, del Museo de Casa Morelos, por parte de Uriel González Hernández. Juan Antonio Castro Peralta nos envía saludos desde el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Ángel Luna, cordiales saludos de la Ciudad de México. Y pues tenemos más preguntas que, pues, al final de la presentación de la lingüista Tania, pues, se las haremos llegar a los ponentes para que, pues, nos la respondan. Bueno, pues ahora, pues, daremos paso a la licenciada Tania Bautista Monroy, con su presentación titulada Denuncias de Minas en el siglo XVI en Oaxaca. Tania Bautista Monroy es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente es estudiante de la licenciatura de Archivonomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Ha participado como ayudante de investigación en proyectos sobre sociolingüística, racismo y migración. De 2015 a 2016, colaboró en el proyecto de organización del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, realizado por convenio entre la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADAVI, y el Gobierno del Estado de Oaxaca. En 2017 se desempeñó como docente de la Licenciatura en Educación Intercultural Comunitaria, impartida en la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, UESA, ubicada en la Sierra Mije de Oaxaca. Desde 2018, trabaja en el área de descripción documental dentro del Departamento de Recepción y Expurgo, adscrito a la Dirección de Archivo Histórico General de Oaxaca, donde se dedica a la clasificación, descripción y catalogación de documentos que fueron creados entre los siglos XVI y XIX y que se conservan en el Archivo General del Estado de Oaxaca. Adelante, Tania, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. Y bueno, voy a dar paso a compartir mi pantalla. No sé si... Ahí está. Ok. Por favor, les pediría si me pudieran corroborar si se está viendo mi presentación. Sí, se ve bien, Tania. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ok. Pues muchas gracias a los organizadores, al Centro INAH Oaxaca y al personal del Sitio Arqueológico de Monte Albán, a la invitación del arqueólogo Leónides. Muchísimas gracias. Y comienzo con mi presentación. Yo quisiera adelantar un poquito que esta presentación está elaborada desde el punto de vista archivístico. Yo voy a presentar un tipo de documentos que se crearon durante la colonia, que se llaman denuncias de minas. Este tipo de documentos comienzan a verse o se producen notoriamente a partir de la emisión de las reformas borbónicas. Por eso me voy a centrar en esta etapa de la historia.
Entonces, comenzamos con un poquito de antecedentes. Como ya comentaba el doctor Johan, durante la época de contacto entre españoles y grupos mesoamericanos, comienzan a descubrirse sitios de minas o minas en el Bajío mexicano y también más adelante vamos a ver que en el estado de Oaxaca. A partir de este momento y hasta el siglo XVII es muy notorio que comienza a haber algunas dificultades para los mineros. Se señala sobre todo las dificultades en la distribución del azogue o mercurio desde España, lo cual imposibilitó muchas veces las actividades de transformación de metales, sobre todo plata y cobre, como bien mencionaba el doctor. Y por otro lado, se ha señalado que había un evidente atraso técnico por parte de los mineros, por lo menos en Nueva España. Bueno, vamos con la parte que me interesa para contextualizarlos un poquito sobre la producción documental durante la segunda mitad del siglo XVIII en el estado de Oaxaca, relacionado con el descubrimiento de minas. Bueno, comencemos con cuál fue el parteaguas durante la mitad del siglo XVIII, la emisión de la Real Ordenanza de Intendentes, que fueron emitidas durante el reinado de Carlos III. Él envió a un visitador, José de Gálvez, y fue básicamente su misión verificar el estado en el que se encontraba la administración pública en Nueva España. Y principalmente, como les menciono aquí en el tercer punto de la diapositiva, recuperar el dominio económico de la corona española. El 4 de diciembre de 1786 se emite la Real Ordenanza de Intendentes, por la que se genera un nuevo sistema de control político-económico en Nueva España. Ahorita les voy a mostrar esta distribución en un mapa. Muy bien, a partir de la Real Ordenanza de Intendentes, el territorio de Nueva España se divide en estas intendencias. Como podemos ver en el sureste mexicano, pues está la intendencia de Antequera de Oaxaca, que es el que nos ocupa en este momento. Bueno, aquí hay una muy bonita imagen de la intendencia de Oaxaca. No se alcanzan a ver con detalle los nombres de los lugares, pero más adelante vamos a tocar algunos puntos geográficos que nos revelan los denuncios de minas. Muy bien, aquí un mapa al que vamos a regresar más adelante sobre las intendencias, las subdelegaciones, perdón, existentes en la intendencia de Antequera. Muy bien, comencemos con las instituciones, que son las que desde el punto de vista archivístico nos van a dar la pauta para la generación de documentos que nos sirvan como fuentes para la investigación. En este caso, la importancia se la lleva el Real Tribunal de Minería, que fue la primera institución a nivel Nueva España que se encargó de los asuntos relacionados con la producción y sobre todo también con procesos contenciosos entre mineros. Y vemos los primeros antecedentes, aquí es Cito Venegas, quien habla sobre las diputaciones de minería, que en realidad eran instituciones a nivel municipal, que se encargaban de la administración de todos los procesos que tenían que ver con las actividades mineras en las distintas jurisdicciones en las que estaban establecidos. Sin embargo, a la segunda mitad del siglo XVIII, como les comento en el último párrafo de esta presentación, a raíz de la visita de José de Gálvez, también él le comenta al rey de España que es importante que así como se establece el Consulado de Mercaderes, que es un grupo que permite a los comerciantes organizarse y promover derechos o facultades ante el rey y el virrey de Nueva España, también el visitador José de Gálvez propone que se cree un cuerpo que conglomera a los mineros de la Nueva España. Y es así que se propone la erección del Supremo Tribunal de Minería, que después conocemos como Real Tribunal de Minería, Tribunal General de Minería, y que es uno de los antecedentes del actual Palacio de Minería, que más adelante nos presenta una bella foto de este bello edificio en la Ciudad de México. Bueno, el Tribunal General de Minería de la Ciudad de México, como pueden ver en esta foto, se establece el 4 de mayo de 1777, tiene un presidente y 3 diputados generales. Esta estructura que les estoy presentando acá también se repite más adelante en Oaxaca a través de una diputación territorial de minería, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Y me gustaría recalcar que una de las facultades de este tribunal
como les estoy señalando aquí en la parte de abajo de la diapositiva, es gestionar, resolver juicios contenciosos sobre asuntos de minería. Estos juicios contenciosos los tenemos reflejados en los documentos que resguarda el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, y tienen que ver tanto con denuncias de minas que son, contradichos por otros mineros. También tenemos algunos expedientes sobre muertes en minas durante las actividades de extracción. Y también tenemos, más adelante les voy a presentar un caso, de un minero que está acusando a otra minera por no acatar los principios que se manifiestan en las ordenanzas de minería, al no estar realizando sus actividades de explotación adecuadamente. Bueno, ok, aquí tenemos una pequeña imagen de las ordenanzas de minería. Se emiten en 1783. Entre sus objetivos, bueno, fomentar la minería, detener abusos, etc. ¿Por qué son importantes las ordenanzas de minería? Porque a partir de ellas hay una serie de principios a los cuales pueden apelar los mineros cuando promueven juicios contenciosos o cuando están haciendo reclamaciones ante el Tribunal de Minería, en el caso de Oaxaca, ante la Diputación Territorial de Minería. Es muy curioso porque los primeros documentos que tenemos en el Archivo Histórico sobre denuncias de minas y en general sobre actividades mineras inician en 1788. Entonces, aquí cabría preguntarse un poco qué pasó durante estos 5 años, de 1783 al 88, en cuanto a la gestión administrativa de los mineros ante las autoridades locales. Muy bien, ahora sí, vamos a la parte documental. Los denuncios de minas en la Intendencia de Oaxaca. Bueno, aquí el fragmento que les presento es un registro, una copia que elabora el entonces intendente de Oaxaca, quien a su vez era presidente de la Diputación Territorial de Minería, y él hace un registro de todos los denuncios que se fueron presentando ante él durante su gestión como intendente de Oaxaca. Esta es solamente la primera parte, la primera hoja, pero en el archivo pueden consultar el resto del documento. No sé si se alcanza a ver los detalles de la información que se presenta en este registro. Más adelante vamos a hablar de los elementos de los denuncios, pero rápidamente les comento que comienza aquí con el nombre del minero que hizo el denuncio, cuáles son sus datos generales, lugar de procedencia, si es que tiene algún cargo militar. Y la mina o minas o sitios o vetas que denunció, en dónde y qué tipo de minerales se encontraron en esos denuncios, en esos sitios. Bueno, comencemos por definir qué es un denuncio minero. El denuncio minero es un trámite por el que se solicitan y se otorgan concesiones mineras. Los tenemos desde la época colonial y en el caso de la Intendencia de Oaxaca, como les comentaba, los trámites fueron recibidos tanto por la Diputación Territorial de Minería o por el intendente en turno. Para la segunda mitad del siglo XVIII, el intendente, algunos de ustedes puede que ya lo conozcan, fue Antonio de Mora y Peizal. Lo tenemos en numerosos expedientes sobre asuntos mineros. La foto que acompaño en esta diapositiva son las famosas cumbres de Ixtepeji en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, que es un punto estratégico, lo vamos a ver un poquito más adelante, de explotación minera, tanto en la época colonial como actualmente. Bueno, aquí tenemos ejemplo de un denuncio de minas. Es solamente la primera hoja, por supuesto los denuncios pueden ser expedientes de 5 o 10 hojas, hasta 50 o más, dependiendo de si hay alguna contradicción al denuncio. Como les comentaba, el denuncio tiene los siguientes elementos: el nombre del denunciante, que en este caso es Venancio de Castro, lugar de procedencia. Aquí es importante señalar algo. Las reales ordenanzas de minería facultan a todos los, no podíamos hablar de ciudadanos todavía, pero no importaba la clase, para que tú pudieras hacer un denuncio. Podía ser un natural, podía ser un español, pero lo principal o la condición es que fueras
naturalizado en el caso de ser un extranjero. Entonces tenemos, en el caso del Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, para el siglo XVIII, los principales denunciantes, esto sí es importante, son españoles o vecinos de la ciudad de Antequera. Muy pocos casos, quizás solamente uno o dos expedientes, tenemos a naturales de pueblos haciendo denuncias de minas. Este es un elemento que pudiéramos, se presenta al análisis, se presta al análisis, debido a que, bueno, si las ordenanzas no lo prohibían, ¿por qué no hay una mayor participación de, digamos, población indígena haciendo denuncias de minas, ¿no? Parece haber un acaparamiento por parte de los españoles y naturalizados en Oaxaca. Muy bien, a continuación el denunciante debe indicar qué tipo de beta o mina está denunciando. Esto también es importante cuestionarlo un poco, porque en ocasiones los mineros no sabían muy bien qué tipo de mina iban a encontrar, qué tipo de mineral, perdón. A veces dicen, bueno, se presume que aquí hay cobre, se presume que aquí hay plata, pero en realidad hasta que no tengan el permiso para explorar, no hay certeza en muchos de los denuncios sobre qué tipo de mineral hay en la mina denunciada. La ubicación de la mina, este es un aspecto también un poco conflictivo en los documentos, porque en ocasiones hacen referencia a otras minas o haciendas, que bueno, actualmente es un poco difícil ubicar. Por ejemplo, tenemos un denuncio que habla de que va la mina o la veta mineral, se encuentra en el camino a la sierra, que presumimos es a la Sierra Juárez, Sierra Norte del estado de Oaxaca, y dice a un costado del sitio, de la hacienda, perdón, llamado Hermosa, y si acaso nos dan la jurisdicción, que puede ser Ixtepeji, Tococuilco, pero justamente las referencias geográficas, salvo que se hiciera un análisis más exhaustivo y quizás comparativo con las condiciones actuales, es un poco difícil a primera vista identificar exactamente dónde se encuentran estas minas y sitios que están denunciando los mineros en esta época. Bueno, finalmente los mineros deben mencionar qué nombre le van a asignar a la mina. Tenemos en muchos casos nombres de santos, pero también tenemos algunos apodos, por así decirlos, respecto al tipo de mineral que se encuentra en la mina, en el caso de que tengan certeza sobre esta información. Así que en los denuncios de minas podemos ubicar toda esta información. Son fuentes interesantes para todos los interesados en la explotación de minerales y fuentes, además de quiénes eran los encargados o las personas autorizadas para hacer este tipo de explotación. Bueno, ahora sí, retomo el mapa que les presenté hace un momento sobre las intendencias en el estado de Oaxaca. Aquí estoy señalando solamente algunos lugares que ubiqué en denuncias de minas del siglo XVIII, no son todos. También es importante señalar que los denuncios aumentan en el siglo XIX, pero bueno, es un periodo que sale del tema de esta ponencia. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XVIII, encontramos denuncios de minas en los siguientes lugares: Ixtlán, que les marco aquí en un recuadrito azul, que pertenece justamente a la intendencia subdelegación, sería de Villa Alta, en Nochixtlán, en Ixtepeji y Talea, que también pertenecen a la jurisdicción de Villa Alta, y a Tococuilco, que está en un cuadro verde, en la parte norte del estado, y que pertenece a la jurisdicción de Ixquintepec, Peñoles, Teozacualco y Tococuilco precisamente. En este mapa no incluyo, porque estos denuncios son posteriores, pero para el siglo XIX encontramos un mayor número de denuncios para la zona mixteca, sobre todo para Guajolotitlán, y aquí tenemos algunos denuncios de minas de oro. Este es un dato curioso en este momento. Como les comento, no lo profundizo porque es un siglo distinto al que quería abarcar para esta ponencia, pero sin duda para investigaciones futuras o para todos los interesados, también pueden consultar los expedientes sobre denuncias de minas del siglo XIX sobre la obtención de metales, sobre todo oro, en la zona mixteca de Oaxaca. Bueno, muy bien, los tipos de denuncios. Como les comentaba anteriormente,
Los mineros tienen que manifestar en sus denuncias cuáles son los minerales que pretenden encontrar o que saben o que quizás apenas van a indagar, que se encuentran en las vetas que denuncian. Los principales metales que encontramos en los documentos son cobre, oro, plata. Hay pocos de plomo, pero en ocasiones los mineros dicen que se encuentran vetas de plata con plomo, ¿no? Esa es una unión curiosa que encontramos de minas. Y hay un expediente que me pareció muy interesante porque lo que denuncian es un herido de agua, es decir, una fuente, un nacimiento de agua que se va a utilizar muy probablemente en una hacienda minera para, como dicen aquí, el beneficio de metales. Entonces, este es el tipo de documentos que encontramos en el archivo histórico. El ejemplo que les estoy mostrando en la diapositiva en este momento no es un denuncio, es lo que llamamos un rotulón, es decir, una especie de cartel, en este caso emitido por el Real Tribunal de Minería de México. Y en este rotulón lo que está diciendo el presidente del Tribunal de Minería es que Felipe Ibáñez de Corbera y Josef Mariano presentaron un escrito de denuncia ante el intendente corregidor de Oaxaca, y ellos dicen que esta veta virgen está situada en el monte llamado, y aquí hay una situación muy curiosa con los nombres de los lugares donde se encuentran las minas. En muchos casos, como en este rotulón, los nombres de los cerros donde están las minas están nombrados en la lengua que se habla en la jurisdicción. Entonces, en el caso de este rotulón, bueno, no me atrevería a pronunciar el nombre porque en realidad no sé exactamente cómo pronunciar en zapoteco, pero aquí señalan que la veta que registran estas personas están en un monte denominado en zapoteco, jurisdicción de Teococuilco. Este dato también es interesante porque nos habla un poco bastante sobre la toponimia en lenguas indígenas en el estado de Oaxaca. En muchos denuncios, sobre todo los que se realizan de minas y vetas en Villa Alta, en la jurisdicción de Villa Alta, los nombres, caminos, los cerros están nombrados en zapoteco. Y muchas veces no hay una referencia al español de este lugar, simplemente los mineros mencionan en su documento, bueno, está en el cerro denominado en zapoteco tal, está en el sitio denominado en zapoteco de esta otra forma. Aquí también es una fuente interesante para todos los investigadores o personas que quisieran conocer un poco más sobre toponimia o justamente identificadores de lugares en lenguas indígenas, sobre todo en la zona zapoteca de Villa Alta, también en la zona chinanteca de Yolox, Comaltepec, también tenemos algunos denuncios en esta zona para el siglo XIX, y nuevamente vemos cómo los mineros hacen referencia o respetan, mantienen los nombres que están dados en náhuatl, principalmente, también tenemos nombres en náhuatl, a cerros donde se encuentran vetas de metales. Muy bien, para esta última parte, voy a ir cerrando la presentación, quisiera abordar este aspecto que les comentaba sobre juicios contenciosos que resolvía la Diputación Territorial de Minería en Oaxaca. Tenemos diferentes tipos de expedientes, documentos que se presentan ante la Diputación. Los primeros en los que me estaba enfocando hace un momento son los denuncios de minas, pero no quisiera dejar de lado también procesos que podríamos llamarle judiciales, resueltos por el tribunal. Bueno, como les comentaba más adelante, anteriormente, hay procesos contenciosos entre mineros. El primero que les voy a mostrar es de un personaje que se presenta numerosas veces a la Diputación. Hay numerosos expedientes promovidos por Jiménez Alonso Romero. Y el expediente del que les quiero hablar es creado en 1796 a petición del señor Alonso Romero. Él es habilitador, como se le llamaba en ese tiempo, de una mina nombrada San Antonio. Esta mina está ubicada en términos del pueblo de Yolox, San Pedro Yolox, actualmente en la zona chinanteca del estado de Oaxaca. Y el minero se está quejando contra, esto es muy interesante, cuatro principales del pueblo de San Juan Quiotepec,
que es también una localidad perteneciente a la zona chinanteca del estado de Oaxaca. Él descubre que hay un faltante de 20 mil pesos en los registros de los pagos que se les van haciendo a los trabajadores de esta mina. Entonces, él comenta que desde de finales de 1790, él comienza a trabajar en esta mina, empieza a aportar dinero, por eso es habilitador, para ponerla en marcha, y es hasta 1795-96 que él se percata, viendo el libro de rayas, que hay un faltante. Entonces promueve este expediente para que estos cuatro principales del pueblo de San Juan Quiotepec, nombrados Antonio Martínez, Cosme Castellanos, Francisco Javier Martín y Eusebio de la Cruz, le paguen este importe. El expediente es muy largo porque las pruebas que presenta son el libro de rayas, del que podemos ver un pequeño extracto en esta diapositiva. Es una memoria de pagos que se hicieron a los trabajadores de la mina. Y aquí podemos ver el primer cuaderno del proceso. El proceso está fechado en 1788 porque es el año en el que inician o presentan las pruebas Ginés Alonso Romero, pero se va desahogando hasta 1796. Es un expediente bastante largo, les comentaba por la extensión de las pruebas que presenta Alonso Romero, y bueno, no les cuento el desenlace para que en cuanto puedan acudir al archivo histórico tengan acceso al documento y vean por ustedes mismos qué sucede entre estos mineros de la mina de Jesús y San Antonio. Muy bien, el segundo ejemplo y último que les voy a mostrar, bueno, este expediente quisiera mencionar que también fue abordado por el investigador Huemac Escalona en un texto que publicó el año pasado sobre la participación de mujeres en la minería en la Intendencia de Oaxaca. Yo solamente lo presento con fines para esta presentación sobre algunos procesos que se resolvían ante la Diputación Territorial de Minería. Y bueno, este expediente está promovido por el coronel Juan Francisco de Charri, hermano de Juan Felipe de Charri, mineros españoles radicados en la ciudad de Antequera. Y Juan Francisco de Charri promueve en dos, tres ocasiones, se queja contra una minera, que eso también es muy curioso, tenemos participación femenina en las actividades extractivas en el estado de Oaxaca. La señora Mariana Núñez Martínez no es la única minera que aparece en los documentos del archivo, tenemos más mujeres encargadas de minas, pero este es muy representativo. Bueno, les comentaba, el coronel Juan Francisco de Charri entonces se presenta ante la Diputación Territorial de Minería y lo que pide es que se vaya a verificar cómo esta mujer, la señora Mariana, está realizando sus actividades extractivas, porque él está acusándola de que está contraviniendo las ordenanzas de minería. ¿Por qué? Dice que, bueno, esta señora está cercenando los pilares, puentes y macizos de una mina denominada Jesús María. Entonces, aquí, ¿qué es lo curioso? Pues la mina pertenece a la señora Mariana. No tenemos aquí el dato de dónde estaba ubicada, probablemente en el documento más adelante, si lo pudieran revisar, seguramente tenemos la ubicación. Pero bueno, aquí el minero, Juan Francisco de Charri, está acusando a esta minera de entonces no estar llevando las actividades extractivas de la manera en la que señalan las ordenanzas de minería. El expediente desafortunadamente está incompleto, sin embargo, sí tenemos seguimiento por parte de la Diputación Territorial, deben mandar a un visitador o a un inspector para verificar que efectivamente la señora está contraviniendo las reales ordenanzas de minería. Es muy interesante también mencionar que este personaje, Juan Francisco de Charri, más adelante va a ser presidente de la Diputación Territorial de Minería. Los personajes que tenemos integrando en el caso de Oaxaca la Diputación son muchas veces mineros que ya llevan muchos años obviamente dedicándose a estas actividades, pero que no solo se limitan a este tipo de actividades económicas, sino que muchas veces son también comerciantes o se dedican a otras actividades, y es curioso porque vemos cómo están presentes en numerosas instituciones, tanto como solicitantes, por así decirlo, en este caso, y más adelante como
como autoridades o encargados de las instituciones, ¿no? Como les comento, Echarri más adelante va a ser presidente de la Diputación Territorial de Minería, lo cual pues obviamente le dio muchísimo poder en este ámbito y en otros, en la Intendencia de Oaxaca. Bueno, a grandes rasgos esto es lo que yo quisiera presentar, es lo que quiero compartir con el público que amablemente nos está siguiendo. Es una presentación que pretende darles a conocer un poco de la riqueza que se encuentra en el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca y que quizás, bueno, es una época mucho más tardía de la que se ha estado tratando en todo el evento de Monte Albán. No estamos hablando de época prehispánica ni del posclásico, estamos hablando de la época colonial, pero sin duda podemos rastrear algo de las actividades previas a partir de estos documentos. Quisiera cerrar con esta bonita imagen, que está fechada en 1787, es una copia en realidad, pero justamente es una ilustración, un dibujo de las minas del coronel Juan Francisco de Charri, minas que se encuentran en la jurisdicción de Villa Alta y pertenecen a un expediente sobre algunos problemas que tiene él como minero por sus actividades en esta jurisdicción. El documento lo encontré en internet, pero tengo el dato de que está ubicado en el Archivo General de Indias. Creo que sería interesante también en algún momento poder corroborar qué más se encuentra sobre las minas de Oaxaca en otros archivos, en otros acervos. Así que bueno, les agradezco mucho su atención hasta este momento. Si hay alguna duda, con mucho gusto la responderemos. Y gracias a mis compañeros ponentes también, a los organizadores. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Tania. Magnífica presentación con datos del siglo XVIII, ¿no? Que pues sin duda alguna, quienes nos dedicamos a esta disciplina de la arqueología, antropología, son datos muy interesantes, ¿no? Que podríamos contrastarlos con los que tú presentas, ¿no? Quiero resaltar ese mapa que en donde mencionas las jurisdicciones, ¿no? Sobre cómo se distribuyen las jurisdicciones mineras, podríamos decir. Precisamente, por ejemplo, el área de Nochislán que tú mencionas, el área de Ixtepeji, no recuerdo qué otro punto enmarcas, precisamente en esos puntos se ubican los placeres auríferos más importantes durante la época prehispánica, de los cuales, por ejemplo, los mixtecos que habitan en la parte de Nochislán, los zapotecos serranos que habitan en la parte de Islán o de Ixtepeji, están acudiendo a los ríos para lavar las arenas y de ahí extraer, en este caso el oro, ¿no? De los cuales eran elaborados los diversos objetos y usados por la élite y parte también de objetos que eran tributados al Imperio Mexica. Otro dato muy importante que señalar es los términos que tú mencionas. Bueno, no, aquí únicamente dijiste que hay términos en la lengua. Habría que revisar, ¿no? O para los investigadores, demás investigadores, habría que contrastar estos nombres que, pues con el dato arqueológico tenemos nosotros, con los que tú mencionas, para ver si son los sitios que coinciden con estos yacimientos o puntos donde se están extrayendo oro, plata o en este caso cobre, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. Bueno, queremos continuar con más saludos. Ernesto Esquerra nos manda saludos desde Arizona. Julio Zárate, saludos de Cuilapan de Guerrero. Muy interesante todo. También Rosy Ada, saludos de La Joya y Altepec Morelos, muy interesante el tema. Movimiento Cósmico nos manda saludos a la licenciada Tania Bautista, interesante tema, excelente ponencia.
Gabriel López, excelentes ponencias, muchas felicidades a todos los expositores, saludos de Cuernavaca, Morelos. Ilse Roque, excelente trabajo de la antropóloga Tania Monroy, saludos. Bueno, estos son los saludos que tenemos. También tenemos una serie de preguntas que ya nos ha hecho llegar el público y que se lo queremos plantear, bueno, leer para que pues los presentadores nos la respondan, ¿no? Mercedes Salinas nos pregunta, bueno, nos dice, en este caso, supongo que se refiere a los objetos de la tumba 7 que presenta la maestra Gabriela Peñuelas. ¿Cómo se establecen las condiciones de su cuidado y conservación en exposición al público? Pues mira, aunque esa es labor más bien del personal del museo, de conservación del Museo Regional de Oaxaca, en general las condiciones para cualquier pieza de oro, de plata, de cobre, de metales nobles, digámosle así, es no entrar en contacto directo con las manos. No sé si en alguna de las imágenes vieron que traíamos guantes de algodón, ¿no? Ya hemos un poco descartado los guantes de algodón porque de pronto con piezas tan pequeñitas se pueden atorar en algún parte del diseño y puede terminar siendo más perjudicial. Entonces, para la manipulación, eso se recomienda no estar con las manos desnudas, preferentemente con guantes de nitrilo, porque el látex ya se ha visto también que es material vulcanizado y genera productos de corrosión. Las manos también corroen los artefactos metálicos. Y si estamos hablando de piezas históricas o piezas prehispánicas, lo que generas es una corrosión muy localizada, muy agresiva, que para la única manera de quitar es puliendo el material. Entonces, pues no es recomendable tocarlos con las manos desnudas, básicamente, aunque estén muy limpias. Y las condiciones, pues, son evitar la humedad a toda costa, ¿no? Entonces, pues, condiciones controladas de humedad. Y la luz no afecta tanto, en realidad es la humedad que puede generar fenómenos de corrosión. Y la otra cosa es evitar que metales que no son similares, es decir, poner piezas de plata con cobre, en el caso de la tumba 7, entren en contacto, porque la diferencia de cada metal tienen un comportamiento químico, electroquímico más bien, muy específico. Y si tú pones, por ejemplo, en el caso de los discos bimetálicos que en su estructura tienen dos aleaciones diferentes, dos metales diferentes, pues ahí generas una pila galvánica y uno se corroe más rápido que el otro. Por eso la plata también se está corroyendo más rápido que la zona del oro, a pesar de que, bueno, el oro es un metal mucho más estable, ¿no? Entonces, pues es evitar contacto de cualquier elemento metálico con los objetos. También los materiales de los museos sean lo más estables e inertes posibles, que no se utilicen pinturas en aerosol ni cosas que puedan liberar acetatos, ¿no? Son generalidades, pero bueno, a mí básicamente a mí no me toca, pero pues eso es lo que aprendemos en la escuela, lo que hacemos los restauradores, ¿no? Evitar que estén en contacto unos metales con otros para que no se formen pilas galvánicas. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Rocío Amaranta Ruiz Blanco. Nos dice, ¿de dónde sacaron la plata y el oro? Pues, ya lo estabas comentando tú. Y lo que estaba... Yo lo que encontré es muy parecido a lo que estabas mencionando, que eran de ríos, ¿no? Metales de ríos, no había una placeres, exactamente, pero pues ahora sí que yo creo que tú puedes contestar mejor la pregunta. Bueno, pues es lo que comentábamos hace rato, ¿no? De estos dos ríos, ¿no? Por ejemplo, la imagen que presentó la compañera Tania, uh-huh. Se muestra muy claramente en el caso de, por ejemplo, Nochistlán, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, una imagen del códice Porfirio Leal, ¿no? Donde se muestra a un indígena que está con su vasija
lavando la arena del río, ¿no? Y en la parte al fondo hay un español cuidando, ¿no? O, me supongo que cuidando o recibiendo el objeto que recibe, ¿no? Pues ese podría ser la técnica de extracción, ¿no? Y pues, como mencionábamos, de los ríos, ¿no? Tenemos otra pregunta de Alfredo José Altamirano Enciso. Nos dice, ¿dónde eran las minas de oro y las técnicas empleadas como el laminado y la fundición? Pues las minas yo considero que en realidad no las han encontrado por esto, ¿no? Porque eran más bien metales que encontraban en el río, ¿no? Pero yo ahora sí que desconozco. Y las técnicas, bueno, también han variado muy poco en realidad la metalurgia, bueno, el trabajo de metales en ese sentido, porque pues el laminado es, también se conoce como batido de los metales o batir el metal o forja cuando lo uses con calor. O sea, son derivaciones que tiene nada más si empleas calor. Por ejemplo, la forja es en caliente, el batido es en frío, ¿no? Entonces, para batir un metal, pues tiene que ser más maleable, tiene que ser más suave, como el oro, por ejemplo. Si estás golpeando, es más fácil de formar una pepita de oro que si tuvieras una de cobre o una de hierro. Para el hierro necesitas forzosamente calor. Y bueno, todas las derivaciones que vienen de eso, por ejemplo, pues las monedas, ¿no? Ahora tenemos, pues son máquinas muy grandes que hacen esto, que imprimen el diseño de la moneda, pero en realidad es pues una evolución, digamos, de la misma técnica. Muy compleja, ¿no? Y por otro lado, la fundición, pues el principio básico es muy sencillo en realidad, es calentar a altas temperaturas, arriba de 700 grados, un cobre o 800, depende de la composición de la aleación de plata, hasta puedes llegar hasta 900 y el oro arriba de los 1000, depende si tiene algún otro metal, pues puede bajar el punto de fundición, llevarlo a estado líquido y una vez que está en estado líquido, vaciarlo a un molde, a un material que tenga forma específica para contenerlo. Todo lo que puede pasar alrededor de eso, pues es lo como se hace, pues más bien es cómo se va complejizando la técnica. No sé si por el tiempo y por el espacio, pero hay mucha bibliografía. Tú pones en YouTube vaciado de metal, cera perdida, y te aparecen, no sabes la cantidad de información. Cuando uno empezaba a dar clases esto era muy complicado, ahora YouTube nos lo facilita mucho. Y hay un arqueólogo que ha hecho arqueometría experimental para el caso específico de la técnica de cera perdida para cascabeles, que se llama Niklas Schulz. Lo puedo poner en el chat para que lo compartan los de Mediocina. Y su trabajo es bien interesante porque estuvo trabajando justamente para reproducir la técnica de la cera perdida con algunas modificaciones. Se los pongo. Él trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ahora. Muchas gracias, maestra. Hay una otra pregunta de, creo que esta es para el doctor Luján. Alaide Flores nos dice, quedé impactada con el dato en el que no han encontrado hornos o lugares de fundición precolonial. ¿Cuáles son las hipótesis? Ese es un quebradero de cabeza para los arqueólogos, porque siempre que pensamos que lo hemos encontrado, llegan las fechas y pues nos movemos 300 años, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay dudas. Digamos que puede ser que unos sitios tengan algo, pero son muy poquitos, muy poca evidencia. Algo que se encontró en Amapa en los 60s, algunas cositas de escoria aquí y allí, pero realmente un horno, un sitio de fundición, nada. En el Teúl, en Zacatecas, encontraron hace unos 10 años un horno, pero todavía no se sabe si es o no es, el contexto es un poco complicado, entonces hasta que no salgan las fechas y no salgan los análisis sobre las escorias que ellos tienen, pues no se puede saber si ese es, digamos, que el arquetipo de lo que sería un horno prehispánico
o si es, o si lo que ellos tienen es colonial. Vaya, solo ellos, pues, ya con un contexto muy seguro y con análisis y fechas. Lo otro que teníamos, Seon, eran las excavaciones de Dorothy Hosler y en Barranque Fundiciones, las excavaciones de Blanca Maldonado en Itziparátzico, pero por lo que parece son coloniales ambos, aunque el contexto realmente sea posclásico. Eso es algo además muy interesante porque pues en lo que basamos para decir que es un contexto posclásico es en vasijas, en cerámica, en todos los elementos asociados que son, en el caso de Itziparátzico, tarascos, y en el caso de la Barranca Fundiciones, pues un contexto cerámico local, ¿no? Sin absolutamente nada colonial. Pero las fechas, las escorias que ellos tienen, pues parece ser que es una técnica muy, muy colonial, además importada o por lo menos adaptada de técnicas europeas, ¿no? Eso por un lado. Las hipótesis son que los pocos sitios que sobrevivieron la transición prehispánico a colonial se convirtieron, algunos, en sitios de producción de metales en época colonial. Entonces ahí hay un cambio de escala muy importante. Entonces pasamos de una producción local a pequeña escala, tal vez que no se hacía continuamente durante todo el año, sino en fechas específicas, en momentos muy particulares, a una fundición económica, donde se producía todo el año, a todas horas, ahora sí que sin parar. Entonces, eso acumula una gran cantidad de desecho de fundición que va a borrar cualquier tipo de evidencia prehispánica, si había alguna, ¿no? Y la otra es que yo por lo menos creo que los sitios de fundición están cerca de las minas, porque en general todas las fuentes nos dicen eso, y deben ser sitios pequeños, ¿sabes? De campamentos mineros, campamentos de fundición, donde se hacía una fundición primaria para sacar digamos que lingotes o la parte como más burda del metal, se llevaba a otra parte y se retransformaba, ¿no? Que es más o menos lo que tienen en lo que dicen las diferentes fuentes, como la relación de Michoacán, ¿no? Como el cazón sí recibía los lingotes, y sobre esos lingotes, que según la relación dice que tenían forma de hacha, se trabajaban los besotes, las narigueras, los hachas, pues todo, ¿no? Las tenacillas. Y entonces creo yo que los sitios de fundición están cerca de las minas, no los hemos encontrado, deben ser una tipología de sitios que no estamos buscando, y por lo tanto seguramente solo nos encontremos con ellos de pura casualidad. Y que las minas en general, sobre todo las minas de cobre, que son las que darían, la fundición de cobre sería lo que daría más productos de desecho, están en sitios muy, muy aislados, muy difíciles. Entonces, sí, yo creo que esa sería la hipótesis. Que llegaremos a encontrarlo, seguramente. En algún momento nos lo encontraremos y alguien dirá, oh, ¿qué es esto? Entonces aparecerá alguien con una hipótesis genial sobre que es un sitio de fundición. Pero hasta ahora no hay un sitio que podamos decir, esto es prehispánico, así se hacía, así se fundía, y hasta no encontrarlo, pues estamos dando palos de ciego, ¿no? O sea, tenemos solo que confiar en lo que las técnicas de manufactura puedan decirnos a partir de objetos ya hechos, ¿no? Entonces, esa es la única ventana fidedigna al pasado prehispánico de la técnica que tenemos hasta ahora, ¿no? Eso sería. Bueno, quisiera agregar algo, maestra Gabriela. Sí, es una pregunta más que agregar para Johan, que es muy interesante.
Alguna vez escuché que la cantidad de cascabeles que habían encontrado en Templo Mayor les hacía pensar, estoy intentando acordarme quién, pero no lo recuerdo, les hacía pensar que pudieran haber habido, pues sí, orfebres de cascabeles que fueran contratados para producir la cantidad de cascabeles y ofrendarlos en ese momento. O sea, como que los hacían muy cerquita del templo, los ofrendaban y por eso tampoco encontraban como mucha, pues muchos desechos que permitieran hablar de la técnica, de la producción. No sé si... Sí, de hecho, lo que dice Sahagún, por ejemplo, en el Códice Florentino, es que el mercado estaba lleno de puestitos donde se vendían cosas de metal, ¿no? Los orfebres de Texcoco tenían una fama impresionante, todo el mundo iba a ellos. De hecho, ellos están presentes en muchos casos conflictivos, porque a veces producían monedas falsas o producían objetos falsos y se revendían y estaban ahí como un poco en unas zonas grises que es súper interesante la manera en que se adaptan las técnicas y los quehaceres. Pero entonces, por ejemplo, si hay comunidades en toda Mesoamérica y en toda Nueva España que siguen teniendo una alta valía técnica y se siguen reconociendo años después de entrada a la colonia. Entonces, yo creo que sí, que en estos sitios gigantes como Tenochtitlan o como Tzintzuntzan, o estos sitios muy grandes donde vive una élite muy centralizada que domina un territorio y domina unas redes comerciales, creo que sí hay estos artesanos itinerantes que pueden ir por contrato a momentos específicos a realizar ciertas labores, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la matrícula de tributos nos dice que de ciertas partes vienen cascabeles ya hechos, de ciertas partes vienen ya ciertos tipos de objetos ya elaborados. Entonces sabemos que en estos sitios donde las minas están cerca también hay unos sitios de producción de objetos. Entonces, las fuentes nos permiten eso. Ahora tenemos que encontrar los sitios donde podamos ver la materialidad de esa producción. Bueno, muchas gracias, maestro Johan y maestra Gabriela. Tenemos una última pregunta para Tania. Ilse le pregunta, ¿hay registros respecto a la labor infantil en los denuncios de minas? Gracias por la pregunta. Pues en realidad no. No, parece que en realidad en los denuncios hacen muy poca referencia a los trabajadores, salvo en este expediente que les comentaba sobre el faltante de 20 mil pesos. Pero en realidad, la mayoría de las veces, los mineros se refieren a sí mismos como los habilitadores, si acaso hacen mención de algún aviador, como decían también, o algún socio minero. Pero realmente sobre los trabajadores es muy difícil encontrar información. Les digo, este expediente sobre la controversia por los 20 mil pesos es muy interesante. Quizás ahí podríamos indagar un poco, porque ahí sí tenemos los nombres de los mineros, sus jornadas, cuánto se les pagaba, un poco de la producción también. Pero bueno, que yo recuerde que registren edades en este cuaderno de rayas, pues no, desafortunadamente es un dato del que carecemos. Sí. Okay, muchísimas gracias. Bueno, pues ya para cerrar esta última mesa en torno al 90 aniversario de la tumba 7 de Metalman, pues quiero pedirles que pues nos emitan un breve mensaje cada uno de ustedes y cerramos de esa manera. A ver, ¿quién dice yo? Pues, a ver. Ay, pues mire, para mí ha sido un gran honor estar aquí. La verdad no tenía idea de lo que estaban haciendo Tania ni Johan, así es que hoy no nada más celebro pues, los 90 años, ¿no? Que además tocar en el mero día, pues para mí que soy una clavada de esas cosas, pues me encanta la idea. Agradezco también pues esto que decía al principio de la ponencia,
y que creo firmemente es que pues este tipo de trabajo se hace mejor cuando somos de distintas perspectivas de formación, y no sabía que me iba a tocar estar con una lingüista y con un arqueólogo, lo cual también agradezco profundamente, y pues mucho gusto Leonides, mucho gusto Tania, mucho gusto Johan, y que la gente esté también mandándonos saludos desde Arizona, Perú, Morelos, la verdad es que me da mucha ilusión. Muchas gracias por, pues eso, por reconocer. También me da gusto que seamos jóvenes, ¿no? O sea, que no, luego uno suele ver en estos eventos gente muy mayor, pues claro, tienen mucha experiencia, pero también me da gusto ver pues estas nuevas perspectivas. Muchas gracias. ¿Quién dice yo? Ok, pues muchas gracias. Nuevamente reitero mi agradecimiento a los organizadores, a los ponentes también, como comentaba la doctora Gabriela, no sabía que te iba a tener este tipo de intercambio. Las especialidades de cada quien no estaba muy informada, pero son trabajos realmente interesantes, excepcionales, y que nos abren sin duda numerosas perspectivas para abordar este tema, ¿no? Que uno podría pensar quizás que no se limita a ciertas áreas del conocimiento, pero en realidad involucra muchos saberes, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. También estoy muy contenta de que nos hayamos encontrado en este evento. A todos los que nos están viendo, también muchísimas gracias por seguirnos, por interesarse en estos temas. Y reitero únicamente la invitación para, tanto para que accedan a los trabajos de la doctora Gabriela, del doctor Johan, todo lo que nos han facilitado, bibliografía, autores. Yo en mi caso los invito a que en cuanto haya medidas que lo permitan, acudan al archivo histórico para también consultar los documentos, sean bienvenidos. Y pues sería todo, muchísimas gracias. Bueno, yo solo quería igual darles las gracias a todos. Ha sido un verdadero placer estar aquí, ver estas perspectivas frescas. Ha sido genial haber hace muchos años que no estoy en México, pero siempre me siento como de ahí, así que me da mucha nostalgia. Y me encantó formato y poder compartir con ustedes. Una vez más, muchas gracias, y sí, a la orden, a lo que se necesite, lo que pueda dar una mano, pues sin siquiera preguntar. Y pues no sé, feliz año nuevo, y feliz cumpleaños a la tumba 7, el gran tesoro mesoamericano. Vaya que sí. Bueno, pues de esta manera cerramos esta tercia, esta mesa, con una perspectiva general de, bueno, desde la tumba 7 hasta el occidente, con el posclásico tardío y colonial temprano, y con el siglo XVIII, a nombre del doctor David Andrade Olvera, de la zona arqueológica de Montalbán, del centro INAH, y de la dirección de difusión, y de todo el equipo que estuvo detrás de este evento que se organizó desde ayer. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes y al público en general por su participación. Muchísimas gracias. Y queden pendientes de las redes sociales de la zona arqueológica de Montalbán, porque seguiremos preparando más eventos académicos de este tipo y para difundir el conocimiento. Muchas gracias.